Hola, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a compartir cómo hacer unos corazones colgantes. Vamos a estar ocupando dos hojas tamaño carta a color. Yo estoy utilizando color rosa, pero esa es su preferencia. Las vamos a doblar bien por la mitad y vamos a trabajar por el lado donde está cerrado, la unión. Vamos a medir 4 centímetros y de esa marquita vamos a formar un corazón. Nos vamos a, vean, lo vamos a empezar a formar hacia arriba. Nos vamos a ir hacia arriba, hasta arriba. Y luego nos vamos a ir a la punta y vamos a agarrar hacia arriba para formar el corazón. Ahora, vean, ahí les muestro cómo. Es muy fácil de hacer, la verdad. Ahora, después de los 4 centímetros, vamos a marcar 2 centímetros, luego 1 y luego 2 y luego 1. Son 4 líneas, ven. Y ahora en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar 2 centímetros, luego 1 centímetro, luego 2 centímetros y luego 1. Igual son 4 líneas, 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros y 1 centímetro. Y en la parte de arriba igual. Ahí vamos a empezar a formar nuestros corazones. Vean, de los 2 centímetros se va a unir hasta el de abajo, que son los 2 centímetros. No hay nada de pierde. Ahorita se los voy a mostrar más de cerca para que vean que es muy fácil de hacer. Pero ahorita les voy a estar mostrando más de cerca para que ustedes vean cómo es que se formaron los corazones. Vamos a borrar unas líneas porque ahí es donde vamos a estar recortando. Y ahora vamos a marcar 5 milímetros. Eso es lo que vamos a recortar. Ahorita van a estar viendo. Y ahí vamos a marcar 5 milímetros. Y vamos a hacer la línea. Y esa línea ya después no la vamos a tocar porque si no nuestro corazón se va a romper. Vean. Y quiero que vean cómo es que se formó el corazón. De acá donde empiezan los 2 centímetros, e incluso si quieren capturen para que vean que acá donde empiezan los 2 centímetros se va como haciendo delgado y en la parte de arriba se empieza a hacer grueso, ¿ven? Y acá en el segundo corazón de 2 centímetros igual, es como que en la mera esquina se forma grueso. No sé si me dé a explicar, espero y que sí, traté de hacerlo lo más explicado. Porque estos corazones nos los acaba de pedir la maestra de mi hijo de segundo año. Aquí voy a cortar, pero no vamos a pasarnos el punto 5. Solamente lo que estoy haciendo es una ranurita para meter la tijera y cortar esos espacios, esas líneas que rayé. Bueno, esos son los que vamos a recortar. Y les explico. Bueno, ahorita primero estoy recortando todo el corazón. Antes de que vayan a cortar ahí donde hicimos las ranuritas, primero corta el corazón y te darás cuenta que tus dos hojas no se te van a mover para nada. Estoy intentando hacerlo lo más claro porque les digo, la maestra nos lo encargó y hay varias mamitas que tuvieron duda, entonces quise compartírselo. Aquí con el cúter corté y ya empiezo a cortar todo el corazón que no vamos a necesitar. Y si se dan cuenta, no vamos a cruzar para nada la línea de los 5 milímetros, porque si nos pasamos, pues el corazón se va a romper y ya no va a servir. Ahora sí, vamos a abrirlos, los dos corazones. Y si quieren borrar el lápiz que marcaron, la verdad yo no lo borré porque va a quedar hacia el centro. Ahora voy a cortar una tira como de 4 o 5 centímetros de papel china, así como te lo venden en la papelería, así lo corté. Y estoy haciendo unas onditas. Estas van a ser las tiras que van a ir colgando de los corazones. Thank you.
Y ahora sí, en la parte de arriba le voy a poner un hilito para que los pueda colgar la maestra. Vean, estoy utilizando silicón, siento que pega más rápido y no tarda mucho. Entonces, pero si tú quieres utilizar pegamento, silicón frío, lo que tú tengas a la mano, vean, aquí ya pegué la tira, el estambre y abajo las tiras. Y ahora sí le voy a poner silicón en todos esos, el centímetro, porque recuerdan que de un lado son 5 milímetros y al juntarse los otros viene siendo un centímetro. Pego el otro corazón y ahora sí vamos a hacer los dobleces para que pueda ser el corazón en 3D. Vean, doblo de aquí, doblo de acá y ahora de este lado y ya después lo van a voltear y van a hacer los dobleces por el lado de atrás.